Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo video. En esta ocasión les voy a mostrar cómo personalizar su Office para que en el encabezado tenga un estilo único y que se diferencie de otras personas. Esto es realmente no tiene como una utilidad práctica, pero sí es muy agradable a la vista y lo mejor es que funciona no solo para Office 2019, sino también para 2013, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir cualquier tipo de documento, ya sea Word, Excel, cualquier documento de Office el que necesitemos, y vamos a ir directamente a la parte que indica cuenta. Y en cuenta vamos a encontrar lo que es la forma de personalizar. En este caso vamos a cambiar lo que es el fondo de Office, y aquí nos muestra, digamos, en Windows 10 y Office 2019 como predeterminado esta opción de círculo, de circuito, perdón. Pero sin embargo podemos cambiarlo a diferentes, incluso podemos dejarlo sin fondo. Por ejemplo, tenemos este caligrafía, el de circuito, el de estrellas, me parece curioso. Mira, el de frutas y panes, el de como fondo marino. Este es como un tipo pasto, pero son como líneas un poquito más artístico. Este son como nubecitas, garabatos en círculos, unos diamantes. Esto es algo como geométrico. Este es como material escolar, como unos dibujitos de unos cuadernos y unos esferos. Este me parece muy chévere, que es como unas hojas y unas aves. Y este es un estilo como degradado de nubes, aunque realmente no parecen nubes, parecen como figuras ahí, como son montañas. Aquí vemos este que es rayas y círculos. Este también está muy bacano, se ve muy elegante. Tres anillos. Vamos a seleccionar este. Y como ven, independientemente de si abrimos cualquier tipo de documento, se va a aplicar el mismo tema para todos. ¿Ven? Espero les haya gustado. Si les gustó, denle me gusta, suscríbanse y que tengan un excelente día. Hasta la próxima.